Hola, hola chicos, nuevamente yo por aquí trayendo otro video más al canal, papá. Chicos, les traigo este video, como dice en el título, viendo cuál es la mejor opción o si ninguno es buena opción. Calidad-precio, la verdad no hemos hecho ninguno y no lo pensamos hacer por la siguiente forma, la siguiente razón. McGregor cuesta 73K, cierto que sí, un jugador intransferible de la liga escocesa, que para darle link es muy complicado, a menos de que solamente juegues con iconos y con Tavernier, Ryan Kent y Goldson, que son jugadores top. Además vale 73K. Tenemos muchos jugadores como Paulinho, Valverde, Enrique Can, Valverde, con 5 de pierna mala, 5 de pierna mala cada uno. Como Nández, que salió ahora Fof, la verdad es que son buenísimos y son muy baratos. En cuanto a Fraser puede ser muy buena carta, sí, yo la probé a principios de juego también. Su extremo izquierdo oro normal va muy bien, la verdad que sí, no puedo quejarme, pero vale 115K. Hay jugadores como Heung-Min Son Headliner que valen 180K, es transferible y es buenísimo, y todos saben que Son está roto. El mismo Neymar, que cuesta 100K o 90K, está roto, es meta, mucho mejor que Fraser. Y también tenemos a Saint-Maximin, que es buenísimo también, chicos, y todos lo saben. Tenemos a Rashford, oro normal también, que es buenísimo, vale 25K, y por eso creo que no merece la pena hacer ni McGregor ni a Fraser. Ahora, con el caso Tierney es algo muy complicado, muy complejo, porque es que es un jugador súper top. Yo lo probé su IF de 82 y su IF de 84 y la verdad que me parecieron una locura. Inclusive tengo review de este Tierney en media 82 su IF. Vayan a verla para que se den cuenta lo top que es este jugador. Imagino que este jugador te va a rendir de aquí a final de juego, sí. Pero merece la pena los 245 mil monedas. Ahora, yo diría que merece la pena sí, solo sí, te saliera en menos de 150K. Merece la pena porque podemos encontrar jugadores muy top y inclusive iconos como Zambrota no, perdón, es Zanetti lateral izquierdo por los mismos 260K, 20K más, y tenemos un jugador icono que te va a dar link con cualquiera argentino y va a ir muy bien, la verdad, chicos. Entonces, para mi concepto, para mí, lo único que merecería la pena sería Tierney, y si te sale por solamente 150K o menos. La verdad que sí, porque es que no merece la pena pagar tanto por un lateral izquierdo. Porque es que de igual en la Premier tenemos a Reguilón, What If, ¿cierto que sí? Que va muy pero que muy bien, y la verdad es que a mí me gustó mucho cómo rinde ese Reguilón y va muy top. Tenemos a Luke Shaw del Manchester United, que es súper bueno también, chicos. Muy buena esta carta. Ahora, entonces, para mi parecer, si fuera por mí, no me hiciera ninguno. Me guardaría las medias para un jugador que sea delantero, ya que los delanteros son los que ganan partidos. Y las defensas, puedes conseguir muchas más defensas mejores que este Tierney y por mucho menos caro. Y pues bueno, chicos, espero les haya gustado el video. Dejen su like, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Bye bye.